llegás a la laguna de Falapa, viniendo por Ruta Nacional 5, desde Capital, por ejemplo, pasás Bragado y en el kilómetro 2.14 girás a la izquierda. Está esta, una parrillita acá, ¿eh? Acá hay una parrillita y está el camino acá a la izquierda. Bajamos acá a la izquierda y ahora lo vamos a seguir mostrando para que no se equivoque. Kilómetro 2.14, pasás la parrillita, doblás a la izquierda. Este camino va a ser tope, así que no tenés cómo perderte. Primera curva no hay ningún problema, llegás, haces tope, doblás a la derecha. Y en la próxima lo muestro, porque lo voy a mostrar, porque ahí girás a la izquierda un cachito y volvés a girar a la derecha. Llegás al primer tope de camino, no hay ningún problema, porque girás a la derecha, no hay otra salida. Bueno, este camino ahora también hace tope y ahí girás a la izquierda, pero enseguidita, a unos 20 metros enseguida, hay una otra curva a la derecha. Ahí puede haber un error, así que ahora lo voy a mostrar otra vez, ¿eh? Bueno, acá estamos otra vez al final del camino. Allá atrás se ve una lagunita, allá atrás hay una laguna y a veces veo autos acá que entran a pescar. Bueno, acá hace la curva y unos metros más adelante serán 100 metros, lo dije un poquito menos, no, 100 metros. Bueno, el mismo camino te lleva acá y acá girás a la derecha nuevamente. No sigas porque si no termina el camino unos kilómetros más adelante y no tiene salida. Acá volvés a girar a la derecha y este camino ahora nos lleva a la laguna de Falapa. Hace una curvita más adelante, pero te lleva. Bueno, vamos a ir mostrándolo. Después de una curvita chiquita que hace, siempre siguiéndolo, acá podés salir para los dos lados. Bueno, acá es a la izquierda. Volamos a la izquierda y acá es lo que yo decía, que enseguidita hay otro camino a la derecha. Volvés a doblar enseguida a la derecha y este sí ya te lleva, ¿eh? Este era el caminito que va derechito ahora. No es tan complicado, son dos cruces de camino que son fáciles. Primero a la izquierda y después a la derecha. Bueno, acá termina el montecito y está el ingreso al campo. A ver, el cartelito que dice. Hay un cartel muy chiquito que dice laguna, pero está muy viejito. A ver. Bueno, estamos haciendo los primeros tiros acá en la laguna Falapa. Bueno, está picando. Ahí está, ahí clavo. Ahora sí. No las podía clavar, ¿eh? Ahí en ese lugar, el quinto pique que tengo. Ahí está. Acá está el secreto. Bueno, para ella muy chiquitita, la vamos a devolver. Por eso no las podía agarrar. Bueno, ahí se va. Ahí está. Bárbaro. Ahí está. Ahí la agarro. Para ellas chiquitas. Bueno. Qué lástima, ¿eh? Que son tan chiquitas que no la... Ahí estamos. Bueno, para días chiquitas, pero para divertirse, la pesca de tarariras. Otra linda laguna en Bragado, la laguna de Falapa. Pero todavía está fría el agua, no hizo calor todos estos días, así que eso complica bastante la pesca de tarariras. Qué lindo cómo se fue. Un saldo espectacular, digo. Vamos a tirar un contrapillo junto enfrente. Estas últimas semanas llovió bastante en Bragado. Hizo que todas estas lagunas subieran muchísimo el agua. Normalmente está por acá, así que ha subido bastante. Bueno,
eso hace que enfríe un poquito el agua y al no hacer calor también aletarga la estararía. Vamos a ver si ahora la tardecita nos da algún otro pico. Ahí la agarró, la agarró, la agarró. ¡Ay, se me fue! Qué lástima, ¿eh? No, no agarran, son tararías chiquitas. Tararías muy chiquitas. Muy chiquitas son y no. Ahí la agarró otra vez, la agarró otra vez. Ahí está, ahora sí, ahora sí, ahora sí. Ahora sí, ¿ves? Ahora sí. Bueno. Es lo que yo digo, esta hora del pique es constante. Constante, constante. Chiquita, claro, ahí está. Ah, ahí estamos, ¿eh? No hay vuelta. Son tararías chiquitas. Son tararías chiquititas. Le cuesta comer. La carnada desapareció. Y es pique constante, ¿eh? Dejé la cámara prendida para que lo vieran. Porque yo apago la cámara, ahora tiro. Tengo el piquecito. Cuando prendo la cámara, ya se fue. Entonces, bueno, ahí se va el agua, la tararira. Vamos a volver acá abajo. Lo vamos a mostrar cómo se va. Ahí está. Buenísimo. Bueno, ya se nos está terminando la claridad. Así que estos son los últimos tiros. Los últimos tiros, el último tiro, el último tiro. Siempre digo lo mismo y me termino yendo de noche. Pero bueno, estaba viendo que el agua está bastante fría. Llovió mucho, eso ha hecho que se enfríe. No hizo mucho calor y llovió un poco, enfrió el agua. Bueno, a pesar de eso tuve muchos piques, varios piques. Y bueno, algún par de capturas tuve. Y estaba pensando que hay luna llena. Me parece que esta noche es luna llena. Bueno, no hubo caso con el último pique. Siempre es lindo irse, decir, bueno, el último tiro y tenés la suerte de tirar y tener un pique. Te vas con una alegría, pero bueno, esta vez no pudo ser. ¿Y por qué no me quiero quedar un poquito más tarde? Que siempre, siempre me quedo hasta que se hace de noche. El año pasado saliendo de acá, me pasó esto. Me quedé hasta la noche. Ya no veía nada y me encajé. Son cosas que no, y bueno, no las cuento, pero me encajé. Y por suerte Daniel Falapa acá en la casa afuera tenía una bicicleta. Así que agarré la bicicleta y me fui para Bragado en bicicleta. Y al otro día me trajo él, que venía domingo a la mañana, era un sábado a la nochecita, a la noche. Y él el domingo venía a la mañana, me trajo, me sacó con la camioneta el auto del barro donde se me había quedado, que es justo cuando dobla la laguna, que recién pasé y hay barro otra vez. Así que tengo miedo ahora otra vez, lo tengo que pasar más afuera y rápido. Así que bueno, esa es una de las cosas que me quiero ir ya. Mirá la cantidad de patos que pasaron. Bueno, ojalá se hayan visto. Bueno amigos, es así la pesca. Hay yuyo ahí. Hace un lindo rato acá, una falapa en el partido de Bragado. Cuando empieza el calorcito se activan mucho las tarariras acá. Hacemos todos los años muy buenas pescas. Así que bueno, espero les haya gustado este rato de pesca.
Bueno, amigos pescadores, una de las cosas por la cual el pique hoy estaba bastante flojo, frío, viento estos días y la luna está tremenda, tremenda luna llena. Todo Pesca, de Pablo Picardi, tu casa amiga, donde vive la naturaleza, donde empieza tu aventura. Armado de líneas artesanales, cañas, reels, indumentaria outdoor, todas las marcas nacionales e importados, anzuelos, cajas, tanzas, nylon, multifilamentos, accesorios para camping, asesoramiento técnico, armado y colocación de pasahilos con resina epoxi, un trabajo único y artesanal, exclusivo embragado. Todo Pesca, en calle Conesa, esquina Belgrano, teléfono 2342-1550-9743, Bragado, en Facebook, Pablo Picardi. Seccional comprometida con el crecimiento del trabajador y el bienestar de su grupo familiar. Unión Obrera Metalúrgica, modelo de sindicalismo, prestaciones médicas y asistencia social al servicio de todos los metalúrgicos de Bragado. También les brinda la posibilidad de disfrutar de las mejores vacaciones junto a su familia en los mejores lugares del país. La UOM, al servicio de la gente. Viví una vida con imágenes en HD. Mejora tu visión en Óptica Saez Visión, de Jorge Lorenzo Saez. Especialista en baja visión, Óptica Saez te brinda soluciones para maculopatías y retinopatías. Y por supuesto, toda la variedad de lentes y armazones con los últimos avances tecnológicos. Además, Óptica Saez Visión, también venta y reparación de óptica astronómica, como telescopios, binoculares, miras telescópicas y más. Venta de instrumentos de meteorología. Óptica Saez Visión, Rivadavia 1987. El equilibrio entre precio y calidad. Todo el año, Bragado es para vos. La riqueza turística que tiene la ciudad y sus 9 localidades rurales son una perfecta combinación de recursos y atractivos. El acervo histórico, cultural y de naturaleza hacen que Bragado sea un destino para disfrutar del turismo. Bragado, con una ubicación geográfica estratégica a 220 kilómetros de la capital federal, te invita a disfrutar y descubrir una experiencia memorable. Remo, casa de pesca y camping, posee el catálogo de productos más grande y utilizado del mercado en cañas, reels, nylons, multifilamentos, carpas, gazebos, accesorios náuticos, mochilas, heladeras, cuchillería, anzuelos, boyas, indumentaria outdoor, kayak, canoas. Casa Remo, casa de pesca y camping. Nuestro objetivo es la calidad y dedicación a nuestros clientes, permanentemente innovando y agregando más variedad de artículos de todas las marcas nacionales e importadas. Tu sueño de una aventura empieza en Casa Remo, el paraíso de los pescadores. Remo, pesca y camping, de Ramón Cabrera, en calle Chacabuco, número 66, Bragado. Hoy es domingo,
Ayer sábado había venido aquí a la Laguna Falapa, vine como a las 5 de la tarde y tuve algunos piques, muchos piques de tararira chica, entonces dije hoy me voy a ir más temprano. Bueno, el primer pique que tengo acá era bastante linda la tararira, pero bueno, se fue. Bueno, ¡ay! Se desprendió. Bueno, se vio. Lástima porque se fue, porque era una linda tararira, pero le di tiempo. Fui a buscar la cámara, la tuve tensa. Cuando la empecé a recoger, bueno, se vio el borbollón que hizo, así que bueno, una lástima que se fue. Bueno, increíble, ¿eh? Le volví a tirar al mismo lugar y la agarró, mirá, apenas cayó la agarró. A ver. ¡Guau! ¡Qué salto me dio! Espectacular. Bueno, una maravilla. Ahí se fue. Bueno, buenísimo. Tengo una carnada enorme, ¿ves? Ahí la agarró. Increíble, no, bueno, quedó registrado esto. Increíble. Mirá, increíble. Bueno, la carnada desapareció. Era una carnada enorme. Estoy sorprendidísimo. Y a esta laguna la conozco, porque pesco todos los años acá. Mirá cómo se quedó agarrada, apenas del labiecito. Mirá, nada. Bueno, una barbaridad fue lo que pasó recién. Y quedó registrado porque me llamó la atención. ¿Cómo se me escapó la tararira? Volví a tirar al lugar, la agarró enseguida. Se saltó, que ojalá haya quedado filmado. Y bueno, y ahora esta pequeña se va acá. Ahí está. Ahí va la bollita verde. Mirá cómo va, mirá. Mirá. Ah, increíble. Bueno, impresionante. Hermosa tararira. Bueno. Vamos a sacarle el anzuelito. Linda tararira. Un poquito más grande que las otras. Sacamos el anzuelito. Bueno, ahí vamos, ¿eh? Ahí está. Otro pique. No, uno atrás. Mira, va a llevar. Ahí está. Maravilloso. Increíble. Un pique tras otro. Pero impresionante, ¿eh? Un pique tras otro. Bárbaro. Vamos a sacar el anzuelito. Y le pongo carnada grande, ¿eh? Bastante grande la carnada. Y las tararillas son... ¡Ay! Se cayó el agua. Ahí se va. Ahí se fue. Otro pique. Otro pique. Ah, una cosa impresionante. Ahí se fue. Wow, no, es increíble. O sea, otro pique. Mirá, otra más. Mirá. Es una maravilla. Increíble. Pero real. Esto es lo que pasa en las lagunas. Cuando las tararías empiezan a comer. Comen. Y acá es impresionante. Ahí está. Se fue. Vamos. Agarró el señuelo. Muy bien. Bueno, como vi que estaban muy activas, dije, bueno, vamos a empezar con el señuelo. Seguramente lo van a agarrar. Le tiré con varios señuelos. Bueno, agarraron el señuelo otra vez. Vamos. Hermosa, ¿eh? Estamos. Bueno. Segunda captura con señuelo. Me pasó algo lamentable. Lamentable para... por la tararira y por el señuelo que se llevó en la boca. Pobrecita, se fue con el señuelo en la boca. Me dio lástima por el... más por la tararira que por el señuelo, que puedo comprar otro. En realidad, ese me lo obsequió Juan Pablo Gossio,
un señuelo de él, no me acuerdo cómo era el nombre, que viene arriba, unos 10 centímetros, no me acuerdo el nombre de los señuelos, me los olvido. Pero bueno, estaba tirando con ranitas de antienganche y todas esas cosas, y no tomaban. Cambié con ese señuelo, primer tiro lo agarró, y cuando la tenía acá que iba a agarrar el boga grip para sacarle el triple, tuve la mala suerte que se cortó el hilo. La linda tarajilla está, la más linda de todas hasta ahora, con el señuelo. Ahí está. Buenísimo. ¿Dónde está llevando? Mirá. No, mirá. Es impresionante. Increíble. Una cosa. ¿Verdad? Es increíble, están ahí, es increíble. No lo puedo creer, están en ese lugar. Son tarariras chiquitas, ¿no? No son grandes tarariras, una sola saqué más. Bueno, ahí está, listo. Quedó afuera. Bueno, increíble, otra más. No, es una cosa. Mira qué tararira. Esta no es chiquita, hermosa tararira. El mismo lugar. Es increíble, increíble el pique que me dio este lugarcito. Bueno, otro increíble, mirá. Es impresionante. Acabo de tirar. Es increíble. Es una cosa que no lo puedo creer. Bueno, un segundito, otro pique. Muy bien. No, increíble, otro. Mirá, acabo de tirar otra vez. No sé qué pasa acá. Bueno, no sé qué pasa. No sé qué es lo que pasa, pero este lugar es increíble. La de tararías que hay. No para de picar. Vuelvo a tirar y me lo vuelven a agarrar. Esta me comió la carnada, Y me estoy quedando sin carnada. Se va, otra que se va. Ahí está. Otra vez que me pasó por arriba del fondo. Ahí lo va a agarrar. Exacto. Ahí está. Lo agarró, mirá. Te dije que lo iba a agarrar ahí, exacto el lugar ese. Mirá, qué barro, es increíble. No, la tarrilla es un bicho. Es como dicen, ¿viste? Es un pez territorial. Ese era el lugar. Ese era el lugar. Es un pez territorial. Bueno, le tiré el señuelito cuando pasé por el lugar y lo relaté, porque es así. Bueno, acá se va. Ahí está, buenísimo. Pablo González, Juan Pablo Bocio, a todos los muchachos de Tech les mando un saludo. Y bueno, los señuelitos estos andan siempre bien. Debe ser chiquita, dije yo. Ah, mira, querido. No me armado. Ah, qué maravilla. Qué maravilla. El último tiro, dice. Otra tararira hermosa, mirá. Qué belleza. Bueno, con un atardecer ya impresionante. Bárbaro. Qué pesca. Espectacular, Dios. Me estaba yendo y agarré el señuelo y se lo tiré. No, una cosa. Mirá. No, increíble. En el primero. Ahí va. ¡Woo! Y bueno, amigos pescadores, así termino este fin de semana de pesca de tarariras en la Laguna de Falapa. Ayer sábado fue muy pobre, estuve de las 5 hasta el atardecer, muy poco pique. Saqué 3 tarariras chiquitas y un montón de piques que no los pude capturar. Hoy
espectacular. Así que puede ser que otro día más de calor, ya el agua se templó. Pero hay una luna llena impresionante. Así que bueno, esto es así. La pesca de tararira es así. Espero les haya gustado el programa de hoy. Y los espero el próximo jueves a través de la pantalla de América Sport.